Disfrutar el juego, dar el juego. Crecer en valores. ¿Por qué no podemos juntar estas pasiones, dar estas pasiones? Nuestra forma de entrenar, compartir y competir. ¿Es más? Stone Movistar es un proyecto que empezamos a formar con mi hermano y mucha gente más que está detrás de cámara y muchos más que también están laburando desde temprano. Es un proyecto que lo venimos pensando hace mucho tiempo. Yo desde muy chiquito jugaba, como vos también, y te veo streamear y hacer cosas. Con todo lo que es los eSports y distintos juegos y cosas así. Y a medida que fui viajando, fui involucrándome un poco más. Muchas veces estaba aburrido en la habitación del hotel, tirado en la cama, y bueno, ¿qué hacía? Jugar FIFA. Un poquito. A mí particularmente me gusta el FIFA. Hay que ver, ¿eh? Pero hay mucho juego dando vuelta y nos fuimos dando cuenta que era un mundo que iba creciendo. Ahora cuando veo a mi sobrino, veo a los chicos, 10 años, 12, 13, 15 años, cada vez jugando más, cada vez involucrando más con ese juego, la verdad que dijimos, bueno, es un buen mundo como para entenderlo un poco más e ir involucrándose y la verdad que acá estamos. Por fin llegó la presentación. Tremendo, ¿no? La venía esperando y por suerte pude estar. ¿Pudiste porque estar? Porque sí, fue un año largo de mucho viaje. Hay muchos chicos involucrados, hay muchos padres que ven a sus hijos jugando y quieren ver en el mundo que están creciendo. Y creo que nosotros la idea que tenemos de todo el equipo de Stone Movistar es poder que crezcan esos valores en formarse como equipo, en respetar al otro, en saber lo que están haciendo, en qué información están dando, en cómo se están involucrando con todo lo que es lo virtual, que es lo es que nuevo. Se viene, es nuevo. Y son un montón de valores de formarse en equipo, de trabajar en equipo, de entrenar, de ser responsable y todo lo que lleva atrás un laburo en equipo, que siempre es importante que los valores estén bien marcados y que no haya esas individualidades ni irresponsabilidades en un mundo virtual que es muy grande. Tengo entendido que tienen una academia, ¿o no? Sí, vamos a formar la academia donde le vamos a enseñar a jugar, a entrenar y todo lo que tiene que ver con los valores. También va a ser un poco la enseñanza, toda esta seguridad virtual. También que los padres, creo que es importante. Es muy importante no dejar, sí, porque yo soy chico, no somos papá ninguno de los dos. Creo. Ahí. No, todavía. Pero el caer. Sí. Es el próximo paso de crecimiento. Pero creo que está bueno poder formar una academia y que los padres no solo vean a los chicos jugar solos en una consola, sino que haya un apoyo atrás. Sobre todo que el padre entienda también, ¿no? Entienda también en dónde está formándose el chico y demás. Sí, ahí se ve un poco lo que va a ser la Gaming House y dónde va a estar la academia. Mira. Pero sí, la idea es que todos estos valores los chicos los puedan ir tomando y los padres vean que no están simplemente, viste, atrás de una consola jugando, sino que pueden aprender muchas más cosas a través de los eSports. Increíble la academia, una locura. Estábamos hablando, es algo gigante. Ya pedí que me pongan una cama. Por favor, claro. Lo bueno es que soy chiquito, así que con una cama chiquita para quedarme a dormir y aprender a jugar cada vez más, creo que va a ser suficiente. Muy buena, muy linda. La verdad que va a estar buena. Es lo próximo que se viene. Venía el lanzamiento ahora toda la Gaming House, así que estoy ansioso también por eso. El sueño de todo gamer. Hola a todos, estoy acá en medio del torneo de Brasil y quería mandarles un saludo y felicitaciones a todos los que vamos a estar formando parte del equipo de Stone. Los videojuegos fueron siempre algo que me conectaron con mi hermano en su momento y ahora sigue siendo un momento de cable a tierra con él. Los streams también son un cable a tierra para mí, que me despejan un montón de todas mis actividades diarias. En primer lugar, mi vida es la natación, es lo que amo y me hace sentir plena y realizada. Y haber encontrado algo que me conecte de la misma manera con los streams y poder despejar la cabeza ahí, pasarla bien, tener momentos
súper lindo, me encanta. Y que Stone Movistar me dé la oportunidad de transmitir un montón de valores que aprendo acá con mi deporte y en la vida, poder transmitirlas en los streams. Me pone muy contenta, así que estoy súper orgullosa de este equipo y vamos para adelante. Un beso.